Pues como cada uno habíamos puesto nuestra pregunta, yo también puse la mía. A mí no me gusta focalizarme en personas, en momentos, porque creo que eso es coyuntural y la coyuntura se la comen los gusanos. Lo importante es el plazo largo, la estrategia. Entonces mi pregunta es, ¿podemos hablar de libertad y de democracia con el diseño institucional que tenemos? Eso es lo que nunca nos paramos a reflexionar. Nos gusta escuchar si llega Semilla, si llega Sandra Torres, si llega Arévalo, si llega Portillo, si llega personas que desaparecen, partidos, la mitad de los que estaban en las elecciones ya no existe, ya salieron. Ahora, mientras tengamos una Corte de Constitucionalidad que sin ser del organismo judicial toma todas las decisiones de este país, no sé por qué, porque la Constitución establece una pirámide de ejecución judicial en la que no está la Corte de Constitucionalidad, sino la Corte Suprema. Mientras el Colegio de Abogados, que son 30.000 afiliados y votan 8.000, elija a magistrados, a un quinto de los magistrados de la Corte, no sé qué tiene el Colegio de Abogados que no tenga el Colegio de Odontólogos para elegir a un magistrado. Mientras la Universidad Monopólica Estatal tenga injerencia en la política de todo el país, también elija magistrado. No sé qué hace una universidad eligiendo magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Mientras el presidente elija a la fiscal general sin el beneplácito o la supervisión del Congreso, y mientras se den, perdón, las barrabasadas constitucionales que tiene este país, que son cientos de decenas, pues entonces da igual lo que hagamos, estaremos permanentemente, como la historia demuestra, quejándonos. Cuando viene una Tel Maldana, a los que le gusta, pero a los que no. Cuando viene una Consuelo Porras, cambia la situación. Cuando viene una Corte que le gusta otra, cambia la situación respecto. Pero ese no es el problema. El problema es que el diseño institucional está muy mal hecho. Y de eso no se discute, porque la visión es de corto plazo. Mucho fuego emocional y mecha corta a la hora de arreglar los problemas. ¿Se puede con este sistema? Esa es mi pregunta. Yo no voy a defender al actual sistema, porque creo que defender al actual sistema sería en contra de la naturaleza, en contra de la evolución. Por supuesto que hay diseños en la forma como funciona nuestro Estado que necesitan un cambio. Me llama, por ejemplo, la atención esa queja constante y cada vez más sonora de la participación de, por ejemplo, la Universidad San Carlos, el Colegio de Abogados en ciertas decisiones. Tengo que mencionar también al sector privado organizado a través de CACIF en Junta Monetaria, por ejemplo, tocando temas y definiendo temas que competen y que atañen a sus propios intereses. Yo considero que en una democracia todo aquello debe ser discutido. Sin embargo, yo subrayaría esto, hacerlo general es oportuno, fijarnos en el largo plazo también lo es, pero tenemos que detenernos a momentos y preguntar cuándo funcionó, por ejemplo, el presente diseño. Los voy a llevar hacia el año 2011. Sandra Torres, primera dama de la nación, pretendía lanzarse como candidata a la presidencia. Aquella era una corte que habían logrado dominar los uneístas con el nombramiento de varios magistrados que eran un peso a su favor. En ese entonces, a pesar de ser un peso a su favor, la primera dama no se sale con la suya y cuando presenta una carta de divorcio para argumentar que ella no se encuadra en las prohibiciones porque ya no tiene relación con el presidente, esa misma corte nombrada a su favor, ya preparada para un relevo de gobiernos, le dice no. Ciertamente ese diseño no funcionó cuando Efraín Ríos Montt en el año 2003 quiso participar y tuvo una corte con pesos completamente cooptados a su favor. Creo que más bien se trata de un sistema que por momentos ha funcionado bien y que por momentos no ha funcionado bien. Yo le estoy colocando dos decisiones que han sido concretas. Por supuesto, una vez vencido Ríos Montt en las urnas, un grupo de abogados presenta un recurso legal para que la Corte de Constitucionalidad retire ese fallo de su jurisprudencia. ¿A qué vamos? Creo que hoy por hoy comparamos el funcionamiento del Estado con
las fallas que ha tenido a partir de personas que no han resultado aptas ni idóneas, a partir de personas que han ejercido su función más en deuda con quien los nombra y no en deuda con el pueblo de Guatemala o el compromiso que deben de asumir con la Constitución Política de la República. Le pido que evalúe lo siguiente: el Tribunal Supremo Electoral en esta ocasión, en fallo unánime por magistrados que han sido nombrados por la alianza gobernante, han dicho las elecciones van para el 20 de agosto. La primera vuelta se celebró y el resultado no puede contenderse a estas alturas. Tenemos también una Corte de Constitucionalidad que ha marcado fallos de una u otra manera, que en este momento concreto también se separan de ese ánimo o de ese esfuerzo que se lleva en contra. Si fuese así por siempre, creo que nosotros llegaríamos a la conclusión que a lo mejor el diseño no está tan mal. Pero bueno, lo malo es que son ejemplos que tenemos que ir a levantar con pinzas o a buscar como agujas dentro de un pajar para ver cuánto el diseño ha funcionado. Pero yo pienso que cualquier sociedad democrática necesita ir modificando y haciendo evolucionar el diseño de sus instituciones en la medida en que la situación así lo requiera. Creo que cuando el Frente Republicano Guatemalteco, el partido de Efraín Ríos Montt y el gobierno de Alfonso Portillo hicieron aquel esfuerzo por integrar una Corte de Constitucionalidad que favoreciera específicamente la candidatura de Ríos Montt pese a la prohibición constitucional, ahí debió sonar una primera alarma muy relevante para todos respecto a que se podía manipular la Corte de Constitucionalidad de manera que le permitiera incluso a una persona tan nombrada y tan conspicua, pues simple y sencillamente transgredirla de una manera clara. Pienso que las sociedades deberían ir acomodando las cosas y modificando las cosas en la medida en que esto se haga necesario. No se hizo en el año 2003 y miren en lo que estamos ahora en el año 2022. Incluso Consuelo Porras pelea y logra que un candidato a magistrado por el Colegio de Abogados sea enfrente una orden de captura un día antes de ir a la elección para favorecer la elección de otra persona. A mí me parece que esa clase de perversiones, por supuesto, afectan enormemente a la institucionalidad. Y pienso que sí deberíamos buscar maneras de ir mejorando ese diseño original. ¿Cómo hacerlo de una forma que no sea absolutamente traumática y que no suponga, le voy a decir esta figura que se suele usar cuando uno está bañando en una bañera al bebé, dice tira solo el agua sucia, no tires junto con el agua sucia al bebé? ¿Cómo podemos ir haciendo cambios que sean razonables? Y le propongo otro, que no elijamos al mismo tiempo a presidente, a diputados y a congresistas, que deberíamos cambiar a mitad de periodo, por lo menos a la mitad de los diputados y a la mitad de los alcaldes, que no coincidan todas las elecciones juntas para que se pueda tener una discusión menos tensa que la que solemos tener y para que no pueda utilizarse la figura de uno para favorecer al otro. Yo creo que hay muchas cosas que necesitan cambiarse en el diseño, pero deberíamos ser sabios para poder hacer esos cambios de una forma que no sea traumática. Pero no lo vamos a hacer y ese es el punto, ese es el punto. Estamos en esta discusión porque eso que yo veo que ustedes están de acuerdo que hay que hacer, no lo hacemos como sociedad. Las excepciones son las que confirman la regla. Justamente las excepciones que Claudio ha puesto son las que confirman la regla. ¿Cuántos años llevamos criticando a las comisiones de postulación? Tú acabas de decir o dices con frecuencia la última comisión que obligó. Bueno, la última fue hace un año. ¿A qué esperamos para promover ese cambio? No ha ocurrido, ni va a ocurrir. La próxima comisión será exactamente la misma discusión. Los altos... Pero Pedro, eso tiene que ver con la correlación de fuerzas. En estos momentos, o hasta estos momentos en que la correlación de fuerzas estaba en torno a la alianza gobernante, alrededor de Alejandro Yamatei, había muy poca disposición a hacer esos cambios. Ojo que hay una propuesta de reforma. Ojo que hay una propuesta de reforma en el Congreso. Dejarme concluir con esto. Ahora, pero yo no estoy hablando de ahora. Las comisiones de postulación vienen de muy atrás. Eso no es de ahora. Ahora hay un problema. ¿Y hace 5 años? ¿Y hace 10 años? No.
los ministros de la Iglesia como candidatos. Ese problema ya lo tuvimos hace años. Ahora lo volvemos a tener, porque sencillamente no se cambia nada. La Contraloría General de Cuentas, no se cambia nada. Y el Contralor y el PDH y la Fiscal salen de sus cargos y automáticamente quieren ocupar otros cargos. Una cosa que la mayoría de los países y la propia Constitución veta, sobre todo para militares. Le dice usted, hasta 5 años no lo puede hacer. Veta 5 años a los militares. Y en cambio al PDH, a la Fiscal y al Contralor no los veta para inmediatamente ocupar otro cargo. ¿Por qué esa desigualdad de trato que la hemos visto que genera problemas? Tampoco se cambia, Juan Luis. El presidente no es reelegible. Está bien, pero reelegimos a los sindicalistas, reelegimos a los diputados. ¿Qué tiene el alcalde para ser reelecto o el diputado y condenamos al presidente? El sistema está hecho un desastre y nos da vergüenza hacer esa catarsis. Y hasta que no hagamos una catarsis de cambiar... A mí no me da vergüenza. No, y a mí me yo parece, sé que no es a ti, ni a Claudia, a mí me parece a la mayoría de gente de que me parece correcto no lo hace. Imponer un límite, por ejemplo, a las reelecciones de los alcaldes, que puedan ser alcaldes durante 2 periodos. Bueno. ¿Pero qué sentido tiene que un alcalde se prolongue por 7 u 8 periodos? Luego, pues creo que en torno a eso tiene que construirse una mayoría parlamentaria. Y como decía Claudia, ya hay algunas iniciativas. La más fuerte y la más sólida que se ha planteado es la del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que van por una reforma completa del sistema, pero no consigue apoyo popular. Miren que el partido ahora mismo, que se le vedó la posibilidad a su candidata presidencial de participar, va a desaparecer en el corto plazo. Bueno, claro, cuando se quiera hacer una revolución y hundir el país en la miseria, evidentemente es una discusión de mayor profundidad. Pero aquí estamos hablando de cambios que se pueden ir haciendo respecto de un aprendizaje, el de las comisiones de postulación, creo que es el más claro, y sencillamente pues no se aborda. Esa reforma, curiosamente, viene de partidos de la Alianza Gobernante, y tal como propusieron una reforma al régimen de prisión preventiva, tiene puntos que son muy interesantes y que hay que rescatar. Por ejemplo, dejar de una vez por todas fija la tabla de gradación. Pero si algo tenemos que dejar fijo es el tiempo acá, y nosotros nos tenemos que ir a una pausa. Volvemos con usted, Televidente con Criterio. Gracias por acompañarnos. Volvemos para hablar sobre Carlos Pineda y sobre esta reaparición suya en el escenario público. Ya venimos.